Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Os voy a contar quién me inspira a mí para hacer mis vídeos. Bueno, yo realmente veo muchos vídeos de muchos creadores de contenido y de muchos youtubers, pero realmente me inspiro como en unos 6. Me inspiro en muchos más, pero he cogido los 6 en los que más o menos me he inspirado y he visto cosas que me han gustado de ellos para implementarlas en mi canal. Abajo en la descripción voy a dejar los links de los canales de los que me inspiro. Bueno, vamos a empezar por el primer canal que yo más me inspiro. Es el canal de José Jacas. José Manuel Jacas es un chico de Valencia que hace efectos visuales. Bueno, el canal lo tiene abandonado prácticamente. El último vídeo creo que lo subió como hace un año al canal suyo personal. Luego también trabaja para Hypertextual y sobre todo me fijo él en la edición de vídeo, cómo produce, los efectos de texto que hace. Casi siempre consulto cualquier cosa. Bueno, el último correo que le mandé fue preguntándole cómo hacía esos planos tan bonitos. Él me dijo, bueno, que el truco era una rótula y un trípode. El trípode ya lo he pedido y la rótula me tiene que llegar para hacer ese efecto. Si veis, sus vídeos están súper elaborados con una edición de vídeo perfecta. Y bueno, los veréis, él suele hacer los vídeos que son efectos y él narrando el vídeo. Yo he probado ese formato, aunque no sea el formato que más me apasiona, porque me gusta más que me veáis la cara y entre medias los efectos. Pero bueno, no me llegan ni al nivel de él, porque claro, él trabaja en eso y él controla eso. Yo, pues más o menos toqueteando con Adobe After Effects, siendo un usuario básico, he conseguido hacer algunas cosas también pidiéndole ayuda. ¿Cómo haces, por ejemplo, este efecto? Y él me dijo, pues esto es un objeto null que lo enlazas con tal. Bueno, no puedo estar preguntándole cada 3 minutos cómo hace las cosas porque, a ver, he preguntado en un par de ocasiones y me ha contestado amablemente. O sea, que es, yo creo que es mi canal de referencia. Mi review perfecta sería una mezcla entre esa y yo hablando, que no durará más de 8 o 9 minutos. Pasad por su canal. Tiene unas reviews que son espectaculares. Me encantan. Muchas veces son demasiado cortitas. En el canal de Hypertextual también tiene algunas. Ahora ha publicado la última del iPhone 5, el iPhone 6S y el S Plus. Y la verdad es que me gusta bastante. Ese es un canal de referencia que yo bastante miro bastante, aunque ya no lo miro porque ya no sube contenido, pero ese es uno de los, bueno, el primer canal que tengo de referencia. El segundo canal en el que me inspiro es ProAndroid. No por su contenido ni cómo él hace, o sea, ni cómo él edita vídeo y nada, porque lo hace de forma más, un poquito más sencilla, sino la fluidez de cómo habla. Yo me acuerdo de mis primeros vídeos que salía: hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Y él me dice, no, pero tú habla como cuando hablas conmigo. Cuando yo hablaba con él, me decía, igual que tú hablas aquí, tienes que hablar en los vídeos. Él siempre me decía, habla un poquito más lento para que se te entienda un poquito mejor. Pero él me decía, tú tienes que hablar igual que me hablas a mí, así, para que se vea una conversación fluida, o sea, una interacción fluida con los suscriptores. Si no, vas a parecer muerto. Y es que, verdad, yo me veo vídeos antiguos y estoy, hola, ¿qué tal? Pues este móvil tiene 5 centímetros y la verdad es que queda un poquito mal. Entonces, de él lo que me fijo es la espontaneidad, lo fluido que es, lo sencillo que hace los vídeos. Yo que no he trabajado con él, pero he visto cómo él trabaja, cómo él hace sus vídeos y la verdad es que él coge un móvil, lo mira un poquito por encima, lo toca media hora y en un momento te hace un vídeo seguido de 8 minutos sin cortar nada, sin hacer ningún corte. Yo hago 7, 8 cortes o 10 cortes en cada vídeo y te dice las especificaciones perfectas, te dice todo. Los de mobile, me acuerdo yo el primer año que fui, 2014, los de las marcas flipaban, decían, pues es que se lo dice de carrerilla, es una Dragon de carrerilla. O sea, tiene como muy buena soltura y para mí es un ejemplo a seguir de fluidez, de naturalidad. Entonces he intentado en mi vídeo ser así, más natural. El tercer canal que me fijo es un canal también muy parecido, es AndroTube, también es un canal que es muy parecido. Y también me fijo en eso, la fluidez, la soltura que tiene para hablar en los móviles. Te coge un móvil y enseguida le pilla la onda, lo toquetea, hace 4 o 5 pruebas, enseguida le pilla el ritmo. Y también muy fluido, tiene también muy poquitos cortes. Y me fijé en él, por ejemplo, en la edición. Yo he editado con un programa súper complejo y me dijo, mira, yo edito con este, le pongo 4 efectos y al final sale de la misma calidad que el mío. O sea que la verdad es que bastante bien. AndroTube también es un canal que te lo tengo como referencia, que también me fijo en cómo hace los planos, y, o sea, no los planos, sino cómo la naturalidad que tiene, cómo es de natural. Tanto ProAndroid como AndroTube, los dos chavales, tanto Carlos como Eduard, la fluidez que tienen. Esos son dos canales de referencia que me fijo para
para la fluidez. Cuando veo un vídeo que es muy fluido, digo, pues así tendría que hacerlo, sí. Sin ser como él, ellos, pero, o sea, yo teniendo mi estilo. De hecho, hay cosas que copio, por ejemplo, cuando termino el vídeo digo, dale un like, eso, luego lo he visto y digo, esto es igualito que lo que hace Eduard. O sea, a veces se te quedan cosas de otros canales, esos dos canales. El cuarto canal es Tu Tecnomundo. Aunque ahora está un poquito desquitado, Álvaro está sube vídeos de vez en cuando, pero una cosa que tiene muy buena, bueno, que tenía Álvaro muy buena, era muy constante. Es este, subía un vídeo todos los días, uno y uno y uno y uno. O sea, que los 800.000, creo que va por 800.000 suscriptores que tiene, los tiene bien ganados, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando él tenía como, yo qué sé, 40.000 suscriptores en el primer mobile, pero es que subía un vídeo todos los días, y uno y uno y uno y uno, y a veces subía hasta dos vídeos. Tiene mucha constancia. Me copié un poquito, o sea, me copié, él lo habrá hecho de otra gente, pero el formato que tenía, porque claro, yo ponía a hacer aplicaciones con la cámara, y que si contraluz, que si se iluminaba la pantalla, era más complicado. Entonces dije, bueno, le pedí al diseñador de InfoS que me hiciera un diseño de un escritorio, entonces ahí yo grababa la pantalla y lo ponía. Al final no sé, es que no me ha acabado de convencer, porque como no se te ve el dedo pulsando, aunque sí que se te ve los toques, pero él lo hace de esta manera y la verdad es que le funciona bastante bien. Y también me asemejo a él en lo rápido. Él también habla muy, muy rápido. Pero me fijo más en él en la constancia. Aunque ahora ya está un poquito más liado en los estudios y tal. Pero es muy constante. Álvaro era una persona que vídeo, muy, muy constante. Entonces, eso es digno de tener en cuenta y la verdad es que digno de valorar. Y también me fijo mucho en eso, me fijaba en eso, o me fijo ahora en él, es la constancia que tiene. El quinto canal en el que inspiro es Android for All. El formato que tiene, aunque yo también lo he intentado usar, sentado en una mesa, explicando las cosas, no me acabo de convencer. Es un formato que a ellos les funciona perfectamente, son dos, interactúan entre los dos y hablan y tal, tienen los planos. Pero a mí no me acaba de convencer. Si veis vídeos atrás míos, estoy sentado en una mesa explicando las cosas y con los planos, pero no me acaba de convencer porque como que estoy sentado, parece un telediario. Como no interactúo con otra persona, si fueran dos personas, si yo fuera con otra persona, pues sí que estaría bien ese formato, pero como que al final me he quedado mejor estar de pie, como que me asemejo, o sea, como que trabajo mejor de pie. ¿Qué me fijo en ellos? Pues por ejemplo en la calidad de los efectos, no efectos porque no tienen efectos, pero la calidad de los planos, cosas que meten que me gustan mucho. Hombre, yo ese formato no lo puedo hacer, pero no me puedo sentar en una silla porque aunque ya lo he hecho, se me hace un poco pesado. Yo no puedo hacer una review de 20 minutos porque a los 3 minutos os piráis. No, el formato que yo tengo que os gusta a vosotros es un formato de vídeos de reviews de 8 minutos, 9, 10 máximo. Pero bueno, son personas que hay que tener en cuenta, tanto Carlos como Jaume. Son personas que tienen una constancia y tienen un trabajo. Mucha gente me pregunta, es que yo, ¿cómo puedo llegar yo a tener tantos suscriptores o a tener tanto nivel como Android for All? Yo les digo, bueno, cuando tú lleves, creo que llevan desde 2009 o por ahí, cuando lleves tú 5 años en YouTube y tengas 1000 vídeos, entonces dirás, pues claro, queremos tener, yo tengo 255 vídeos y voy a cerrar 2 años en YouTube. 255 vídeos y 2 años en YouTube y quiero tener casi 1 millón de suscriptores, 800.000 creo que tiene, 700.000. No, hay que tener muchos vídeos, mucha constancia, muchas reviews. Además es un formato que lo hacen muy bien ellos, se interactúan muy bien entre ellos, ahora les está metiendo un poquito como de humor. Son unos referentes. Además, una cosa buena que tienen es que si tú te vas a un vídeo suyo antiguo, no los borran, ¿eh? Tú te vas al primer vídeo de ellos y es un videito cutre con una pantalla, ellos no se avergüenzan de sus orígenes, dejan el vídeo ahí y tú ves el vídeo y dices, joder, esta gente, ¿cómo han triunfado? Sí, no, pero vete al primer vídeo suyo. Todo el que empiece en YouTube ahora y tenga un poquito más de calidad, ya todo ese paso se lo ha adelantado. O sea que, aunque ahora es más complicado crecer en YouTube, pero bueno, son otro referente. Y el último canal es Apple 5x1. El formato que tienen, de hecho yo me he copiado bastantes cosas de ellos, el formato que tienen, la manera de grabar, me di cuenta de que ellos grababan un día y grababan 5 o 6 vídeos. ¿Yo qué hacía? Grababa un vídeo, editaba, lo subía, grababa un vídeo, editaba y lo subía. Como dije, no. Si lo que hay que hacer es ese formato, es, y más yo que tengo niños, que tengo que mirar bien la productividad. Entonces vi el formato que tenían, que era que se iban a grabar o vienen en su casa o vienen en casa de David y grababan todos los vídeos seguidos. Y dije, joder, hay que hacer esto. Lo que hay que hacer es coger un día, grabar 7 vídeos seguidos y luego en la semana tranquilamente lo vas editando y lo vas subiendo. Yo esto no lo puedo hacer siempre porque, a ver, cuando puedo y, por ejemplo, ahora me he venido a otra casa y he dejado a los niños con mi mujer y bueno, y voy a grabar aquí 4 o 5 vídeos, pero como no imaginar no puedo hacerlo. Pero es el formato para la gente que no, para personas que no podemos hacer grabar un vídeo que no tenemos tiempo para eso, pues lo mejor es eso, es cogerte un día, pillarte todos los vídeos para hacer y grabar todos los vídeos seguidos y luego la semana pues editar.
Los Subelot también, que hace él por su canal personal, me gusta bastante. La verdad es que es, he cogido así bastantes cosas también de Apple 5x1. O sea que son mis 6 canales. Veo más vídeos, veo más canales. Pero esos serían prácticamente los 6 canales de donde yo más me inspiro. Y una mezcla de esos 6, pues es lo que es InfoES realmente. Efectos así de José Jacas, estar un poquito más fluido y, aunque me equivoque, dejarlo en el vídeo como AndroTube y Pro Android. Intentar tener la constancia de tu Tecnomundo. Intentar tener la calidad de imagen y de vídeo que tiene Pro Android. Y la manera de grabar que tiene Apple 5x1, de grabar todos los vídeos un solo día e intentar emitirlos para la semana. O sea que más o menos esas serían mis inspiraciones. Espero que te haya interesado a ti como suscriptor o como youtuber que estás viendo este vídeo y digas, pues, ¿en qué me inspiro yo? Pues yo me he cogido, no es que haya dicho, voy a coger estos 6 canales y voy a inspirarme en ellos. No, viendo vídeos de mucha gente, pues me he inspirado un poquito en cada uno. O sea que más o menos estos son mis 6 canales de referencia. Como digo, aquí en la descripción voy a dejar los 6 canales para que os suscribáis si queréis a esos canales. Si no estáis suscritos, que estaréis suscritos seguro. Ya, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, esto es. Y ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, dale un me gusta, se puede suscribir al canal y, como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.